Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Desastre. Estamos con DIR 5 y es que no sé, o me estoy acostumbrando demasiado a. Pues también estoy jugando, estoy grabando con el de Grid Legend, aunque estoy haciendo con volante. Y. No sé, me noto muy raro jugando a DIR ahora, ¿eh? Hacía tiempo que no jugaba eso. Llevo ya jugando he hecho algunos capítulos en el Energy Content Pack este. He hecho, por ejemplo, hice esto, que mira, qué mala aquí. Nada, y no me gusta mucho de nunca el comportamiento de los coches. Es muy errático y muy raro, no sé por qué. No lo veo yo muy. Es que el juego más difícil de manejar o algo. Pero menos arcade, es arcade, pero demasiado, poco, mucho, pero no. Va muy errático los coches, me desencanta eso. Pero ven, vamos a seguir. El juego está divertido y eso, pero madre mía. Y luego las cámaras, cuando te están el otro cerca, tienen colisión de esa y te interrumpe. Bueno, ya sabemos lo que pasa aquí. Vamos a intentar hacer el Rally Raid este, la cabeza del león. ¿Con qué coche lo hacemos? ¿Con qué coche lo hacemos? ¿Este qué es? Por fiesta. Este es Skoda Fabia y este el Polo. Polito. Yo qué sé, el Polo. No, yo, no sé si usar el Polo una vez. Me parece que va a ser corto. No va a venir corto, pero bueno. ¿Este cuánto tiene? 2,90. Ah, el Ford Fiesta creo que sí lo he hecho alguna vez. Vamos, si lo he usado. Y el Fabia sí. Venga, vamos a ver este. Vamos a ponerle un color especial. Si veo que no, que anda corto de potencia, pues cambiamos a otro, aunque no tiene mucha potencia ninguno, prácticamente, pero este tiene menos. A ver, que a lo mejor por algo no lo he usado, encima de noche, madre mía. Es que como se te ponen delante, de todas maneras no consigo nada, porque he visto que le he esquivado, intenta esquivarle para no frenarle, pero de todas maneras, al cabecear. Tampoco he adelantado yo a nadie de los otros. Para esquivar, le digo. Coche corre con esto. ¿Qué hace esas luces? Esas luces. Madre mía. El humo. Refería. Venga, por aquí. Tiene menos gentuza. Pero ahora me lo voy a encontrar de esta manera. Quita. Oye. No, 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 no. Están todos delante de mí. He perdido tiempo y todo. Creo, o no sé. Venga, hombre, déjate de chocar con las cosas. Bastante tienes con esto. 31%. Venga. Me están frenando. Me pone la culera delante. Venga, vale. He arriesgado a volcar. Venga, vamos. Venga. Vamos, vamos, vamos. Bueno, es que además. Temo ponerme delante. Si consigo. Se corre más. Porque es que me voy a desorientar seguramente. ¡No! Y tengo el freno de mano, si no tengo freno de mano. Y iba a dar el botón siempre, mi instinto, para poder girar. ¡No, no, 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 no! Aquí para girar yo creo que frenar a tope y ya está. Pero vamos a ver, tío. Se quedan tontos los coches y luego nos giran cuando están medio parados. Ya no hace nada. Vámonos. Errático, es que no me gusta mucho eso. No me gusta, no veo. A mí no me da igual que me ponga señales, yo no veo. Encima niebla, de noche. Falta lluvia. Es que mi instinto eso, darle al freno de mano. Y siempre doy y luego ya digo, frena, con el otro freno. No, ya, ¿qué hace Bartolo, tío? Ya te van a levantar. Más momento ha ido a fallar. Es que madre mía, nada que toco un poco. Quita. Ahora por el otro lado. Yo que sé. La última curva. Ya no, ya me está interrumpiendo. Ya no. Ya no. Ya no, por mi mala cabeza. Segundo si acaso. No sé. Ah, primero. Oh. Es que me he cargado toda la carrera. Bueno, desde que he ido primero. Me la he cargado en lo último. Por rozarme eso, pero ya he visto que se me han echado encima cosa mala, ¿eh? Y no sé cómo he ganado, porque siempre sueles perder cuando hay
enfrentamiento así cuerpo a cuerpo, ¿eh? Qué bien. Me ha dejado un poquito. Pero vale, así. Que no me gusta. Lleva co los coches se comportan erráticamente. No. El sistema de conducción será demasiado exquisito y hay que ser muy bueno, claro, pero yo soy malo. Ya has visto. Estoy, a ver, y luego, lo que, a lo mejor hay veces que juego un más. Varios, grabo varios capítulos así, para luego subirlo. Y luego me tiro un mes y. O por lo menos me he tirado. Llevo 2 meses. Vamos, desde que empecé esto, por aquí, los capítulos de esta última. Pues ya va 1 mes o 2 sin jugar. Venga, igual. Si también voy a jugar igual de mal. Vamos a ver el juego. Yo que lo que quiero que veamos el juego. No sé. Ya usamos este y era más potente que el otro y eso, ¿no? Pero bueno, más potente, yo qué sé. Mitsubishi, yo creo que esto no vale para eso, ¿no? Con lo que vamos a hacer, ¿no? Es un coche eléctrico, ¿no? Evolution. Es eléctrico, pero me parece que lo usé y lo tuve que descartar. Porque en Cross, un coche así para barro y luego se queda muerto y luego. Bueno, yo qué sé. Vamos a ver cómo va, que no me acuerdo. Sí que se ocupó de nada, cambió. Mira, ni siquiera, yo creo que ni siquiera. Es que muy feo. Seguramente que no he cambiado de decoración. Porque el otro es muy feo. Las decoraciones que son una mierda. Mie. Diréis, pues te lo puedes tú una. Pero yo no sé hacer. Sí sé, pero no sé decorarlo bien. Yo tampoco tengo gusto. Como la gente que hace estas decoraciones. A ver, coche eléctrico. Ah, no. Bueno, sí, ¿no? Ya no sé si híbrido, híbrido o eléctrico. Pone E. O sea que eléctrico, ¿no? Es de eléctrico. Eléctrico. 3 vueltas. Bueno, venga, vamos a ver cómo se comporta. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Si es que cuando empiezan a hacer eso, encima que el coche se comporta mal luego, porque tal vez te está haciendo fuerza para otro lado, y ellos te van dando, y tú te vas soltando con las cosas. Vale, este coche va bien. Madre mía, tú quita. No me ponga delante. Este es de 9. Sí, donde 25 10 segundos. Madre mía, creo que la excedencia es un coche eléctrico. El coche eléctrico enseguida exceden. Yo no adelanto el primero, ¿qué pasa aquí? Hombre, respeta a los coches modernos. Ya ves, coche eléctrico, el precio que vale la electricidad es lo ideal para que nos obliguen a tener coche eléctrico de aquí en los años todos. Pero si no hay enchufe en ningún lado y la electricidad vale, cuesta muy cara, más que nunca, cuesta 20 veces más cara que hace medio año o hace un año. ¿Qué dices tú de tener coche eléctrico? ¿Dónde lo vas a enchufar? ¿Las narices? Ok, a mí pongo un coche bueno con. De gasolina y déjame en paz, o de queroseno, o de lo que usen los aviones y ya. ¿Qué coche le pico ni historia? Muy invento. Eso también, estas cosas es que un rollo. Cuando quieren cambiar así las de y apaño, mucho es por interés de gente, de potencia y de historia, y mangoneo y corrupciones y apaño. Presa y eso, como cuando hay guerra, pues la mayoría es que las promueven los que venden armas. Y ya, y déjame decirlo. Cuando un país está en crisis, así, pues provoca una guerrita para que tus empresas de armas, pues ya sabes, ¿no? Que son las que pagan las campañas electorales y tal y cual, y untan a los ministros y cosas así. Y claro, aprobamos de ello. En fin, estoy metido en BGN. Que van a echar de tu seguro. Vámonos, esto no corre, macho. Me están alcanzando. No es eléctrico este coche, claro, pero no es para barro. Aunque tiene buenas ruedas, luego. Bueno, no eran de barro barro. Pero.
No, no, rapear, no, no es el momento de derrapar, ¿eh? Pero tiene detrás. Viene como loco. Vale, ¿no? Mitsubishi, este. Vale. ¿Pero qué quiere decir? Que es un interés. Que dicen que hay mucha contaminación. Europa contamina mierda porque representamos una mierda de lo que se contamina en el mundo y somos los que estamos haciendo aquí las leyes más duras de para evitar la contaminación. ¿Para qué? ¿A quién beneficia? ¿A los que venden cosas solares o cositas de esas? Luego no quieren. No me quiero meter en historia porque la verdad. En fin, que muchas gracias por verme. Ya tenemos este capitulaco, cortito, pero intenso. Ya lo siguiente que haremos será quizá intentar estos tres. Y nada más. Pues eso, muchas gracias por verme. Cuida mucho. Saludetes.